Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Primero que nada, quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir mis experiencias en tu canal. Y pues muy contenta de estar aquí compartiendo esto con ustedes. Y voy a contar una experiencia que me pasó apenas hace nada, o sea, hace 3 días atrás. Y es referente a las proyecciones astrales. O también suelo tener, le compartí a Marta, visión remota de estar en un sitio y observar situaciones muy lejos de aquí. Bueno. Y ya poco a poco le decía yo a ella que iré compartiendo estas experiencias, porque la verdad que sí tengo un montón, o sea, mi vida está llena de este tipo de experiencias. Y pues la más reciente es esta. Me sucedió en la mañana. Mayormente me sucede en las mañanas o en las tardes. Y sabemos por qué, porque pues durante el día la mente está como muy ocupada, o sea, pensando qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y esto. Entonces es cuando la mente está como más relajada. Y pues me despierto y todo, y pues ya al estar despierta, cierro mis ojos como para, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener que ir acá, ya saben, ¿no? Eso de la mente que empieza a ronronear y ya a estructurar o a medir todo lo que vamos a hacer en el día. Bueno, empecé a estar pensando y ¡pum! De la nada, así de la nada se corta el pensamiento, esos pensamientos se literalmente. Me voy, o sea, la conciencia de estar en mi cama, la conciencia de estar acostada pensando con este cuerpo, yo, Nancy, se me va totalmente. Y me veo como en una sala, como yo veo como lo más cercano a mí, o sea, no puedo ver, ah, estaba como en un sitio así, no. Veo como lo más cercano a mí, creo yo lo más, como que lo más importante va. Y estaba yo en una sala y había 3 personas, más yo 4. Supongo y deduzco que yo era parte de esa familia porque por la comunicación. O sea, por la confianza, por cómo nos estábamos comunicando entre los 4, supongo que llegué ahí como parte de la familia. Y aunque no se crean, todavía hay cosas que no puedo como entender, cómo puedo llegar yo y ser parte de una familia, teniendo acá mi papel. Bueno, que sí se puede, ¿verdad? Porque somos seres multidimensionales. Bueno, entonces empiezo a escuchar esta conversación y también a interactuar dentro de esta conversación. Y me doy cuenta que yo estoy muy cercana a una chica. También me doy cuenta, ¿va? Y creo yo que el lugar a donde estaba era en la India. Porque no sé, o sea, no se me olvida la vestimenta de la chica, muy similar a las personas de la India, y como una especie de coronita que así y así, muy bonita, que mayormente utilizan en esa cultura. Porque para qué, no sé, pero yo he visto personas que lo utilizan. Y de repente me escucho pues conversando y escuchando la conversación, o sea, es como que ¡pum! O sea, yo entré ahí y ya estaba como la situación desarrollándose.
sea, yo entré como de la nada. Y la sensación es súper, o sea, en estos momentos yo digo, la sensación es súper extraña. ¿Por qué? Porque yo, observando y viendo la situación, conozco todo el contexto, como si yo supiera muchísimo antes, como si yo hubiese estado ahí realmente experimentando una vida con ellos y sabía todo lo que estaba transcurriendo. Cuando si ahorita lo pienso, digo, pero como si yo estoy viviendo acá una vida con mi papel de Nancy, con mi vida, con mis hijos, con mi esposo, o sea, ¿cómo puedo llegar ahí y estarme desarrollando como si esta también fuera parte de mi familia? O sea, si yo estoy en el núcleo familiar y de ese lugar. Pero bueno, hay cosas que les digo que cuesta comprender, porque pues nadie nos enseñó a comprender estos temas, valga la redundancia. Y bueno, me veo escuchando a la señora que dijo al señor, ella tiene mucho miedo de partirse. O sea, la señora estaba muy preocupada porque la muchacha, por la conversación y por lo que dije, la muchacha estaba a punto de fallecer, Entonces le dice el señor, no, nos dice como, bueno, nos dice a nosotros, nos dice no. Le dice a ella, ella no va a tener miedo de fallecer. Supongo que ya estaba como o sea, en una etapa donde ya estaba a punto de fallecer, porque ella nunca habló. Entonces yo la veía ahí y yo le dije, ella no va a fallecer, pero como con una, es que el sentimiento, la sensación de acompañamiento, de estoy aquí contigo, o sea, es indescriptible. Y yo le dije a ellos, ella no va a temer, ella no tiene miedo de fallecer, ella se va a ir en paz, se va a ir tranquila. Entonces yo veo cómo la muchacha se desvanece en el sillón y empiezo a escuchar como, no empiezo a escuchar esto de, ay, quejidos, como gritos, llantos, no, o sea, toda la situación era como muy tranquila, o sea, todo el entorno, lo que estaba experimentando, que esta muchacha iba a fallecer, era muy, muy tranquilo. Entonces empezaron a hablar ellos dos y yo empecé, pues obviamente, como a salir una vez que ella se desvanece. Yo empecé a salir y a tomar conciencia poco a poquito en mi cama. Pero era como todavía estar allá porque yo escuchaba todo en mi cabeza. Incluso empecé a balbucear, como cuando estoy hablando muy quedito, o sea, porque yo también ya estaba interactuando con ellos, pero ya estaba tomando conciencia de que yo estaba en mi cama. Y fue como seguir escuchando la conversación de estas personas y al mismo tiempo decir que, o sea, que me pasó, dónde estoy, o sea, totalmente tomando conciencia de mí y al mismo tiempo siguiendo escuchando esto y al mismo tiempo percibirme, porque empecé a percibir cómo mi boca conectaba con lo que estábamos, con lo que estaba yo escuchando y con lo que yo también seguía conversando, pero ya estando como entre mitad, o sea, todavía no hacía conciencia total, o sea, fue como poco a poco tomar conciencia de esto y aquí, qué pasó y todo esto, de yo estoy aquí, Nancy, y como lejanamente se iba como disipando, ¿no? Las voces, estar consciente de ver estas imágenes y todo, y de la nada, o sea, tomo conciencia, abro mis ojos y dije, ay, una proyección astral.
¿qué fue eso? Y aunque no lo crean, o sea, hay muchas cosas que aún me quedan como por querer entender o responder. Yo sé que muchas veces la mente va, nos empieza, ¿qué fue eso? ¿Por qué pasó? ¿Qué, cómo sucedió? Pero hay otra parte de mí que digo, sucedió. Y simplemente sucedió por algo muchísimo mayor. Quizás un acompañamiento. Y es como una mezcla de, ¿y por qué yo estaba ahí? ¿Cómo es que yo estoy allá? ¿Estoy dentro de un núcleo familiar cuando yo estoy acá? Con mi familia, teniendo una vida normal. ¿Cómo es posible? Y es ahí donde creo que entran lo que son las realidades, ¿no? Las realidades paralelas, creo que se llaman. Y sí es un poquito difícil de comprender, pero pues bueno, creo que me tocó estar ahí para un acompañamiento de una partida de lo que creo es de un familiar, que no entiendo cómo, por qué es un familiar. No creo que haya sido vidas pasadas, la verdad, no creo. Ya me ha ocurrido otras ocasiones también, y ha sido en este instante, vamos a decirlo, en esta realidad, y comprobando, o sea, que yo estaba en este plano, no en otra dimensión, no en otra línea dimensional, vamos a decirlo, por lo que pregunté, por lo que vi, todo esto. Entonces, pues sí, sí es posible. Y pues bueno, toca que poco a poco iré compartiendo estas y muchas experiencias, bueno, conforme Marta me vaya diciendo, pues puedo compartir muchas más experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Desde que tengo uso de razón, pues experimento muchísimas cosas, y pues bueno, nada, solamente agradecer y estoy muy contenta, pues, de estar compartiendo esto, de que Marta me diera esta oportunidad. Y pues bueno, nos vemos pronto y que tengan un excelente día.